Bienvenidos a Notifriki TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Ítalo y el día de hoy continuamos con la increíble historia de Venom Beyond. Este vendría a ser el capítulo número 28 de Venom. Si por alguna casualidad no has visto los capítulos anteriores, la playlist está en la descripción. Y habiendo dicho eso, ha llegado el momento de comenzar. Su nombre es Codex. Él es el gobernante indiscutido de este mundo. Cada ciudad, cada estado, cada esquina de este planeta yace en la palma de su mano. Y día a día, su agarre se hace más apretado. Otto, están yendo bien las cosas. ¿Acaso este ya se ha unido? Aún no, Codex. El simbionte que escogiste para él se resiste a unirse. Es como si lo estuviera examinando o estudiándolo por alguna razón. Bueno, mátalo y empieza de nuevo si es que no se decide a asimilarlo. ¿Puede hablar? Quiero saber de qué se trata todo esto. Sí, por supuesto. Ah, por favor, déjenme ir. Haré lo que ustedes quieran. Tú vas a hacer lo que yo quiera, así lo quieras o no. Ahora, este traje tuyo, esta armadura de virus, como se me ha contado, es tecnología para cazar simbiontes, pero parece ser que hubiera sido recogida de un cementerio industrial. Componentes de War Machine, unidos juntos con tecnología Goblin antigua. ¿Dónde encontraste todo esto? Es todo lo que me alcanzaba, ¿está bien? Lo compré todo al Tinkerer y en algunos mercados negros. Interrúmpeme nuevamente y será la última vez que hables. El Tinkerer ha estado muerto por mucho tiempo, así como Stark y Osborn. Ahora inténtalo nuevamente y te sugiero que seas honesto. No soy de este mundo. Estaba persiguiendo a Eddie Brock y a su hijo. Atravesamos un agujero de gusano y acabamos aquí. Brock, dime todo. Mientras tanto, Annie, ¿cómo puede ser esto real? ¿Annie? ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo nunca pensé que te volvería a ver. Detente, no me hagas esto. Tú trabajas para él o... Dime cómo puede ser que estés aquí. Estaba persiguiendo a un hombre en mi mundo, supongo. Él se llama a sí mismo el Maker. Atravesamos algún tipo de agujero de gusano. Él la llamó una puerta. Acabamos en este futuro. Lo juro, Annie, sé que suena insano. Yo estoy tan confundido como tú lo estás. ¡Pruébalo! ¿Cómo conseguiste ese simbionte? Yo... estaba en una iglesia. Había perdido mi trabajo. Te había perdido a ti. Había perdido todo y yo... fui ahí para matarme. Entonces... ¡Maldición! Espera, ¿qué? Annie, ¿qué está pasando? No entiendo. Todo esto es por tu culpa. ¿Qué? ¿Cómo podría ser? Aquí, en este mundo, en mi mundo, cuando fuiste a esa iglesia, jalaste el gatillo. ¿Qué? No... No, yo nunca intenté hacer eso. Annie, lo siento. No puedo imaginar lo difícil que debe haber sido. No, no puedes hacerlo. Yo estuve de luto. Casi enloquecí. Te odié por dejarme. Odié a tu padre por nunca estar ahí para ti. Y me odié a mí misma porque nunca pude hacerte entender lo mucho que te amaba. Yo estaba simplemente perdida, confundida, tan enojada. Estaba enojada conmigo misma. Enojada con tu padre por nunca estar ahí. Enojada con ese reportero. Ese idiota Parker que te llevó a esto. Y luego, sentí algo oscuro. La ira simplemente vino a mí y luego... Pero no entiendo. ¿Por qué te ves como...? ¿Por qué mi simbionte no se ve como el tuyo? Como el tuyo probablemente hizo. Mi simbionte inmediatamente empezó a tener crías, preparándose para algo horrible que estaba viniendo. O por lo menos, eso es lo que dice nuestro científico en jefe. Me reclutaron en una unidad creada por nuestro antiguo presidente Flash Thompson. Él quería que entrene a los nuevos reclutas. Fuimos guiados por un hombre llamado Rex Strickland, el primer humano que alguna vez se unió a un simbionte. Rex y el presidente Thompson murieron en la Gran Guerra con Codex, y ahora, nosotros somos todo lo que queda. Usamos estos viejos túneles para transportarnos. Shield los usaba para mover cargamento secreto. Sí, conozco estos túneles. Bueno, entonces eso cubre toda la historia. ¿Quieres conocer al equipo? Hey, soy Peter Parker. Soy el idiota reportero. Bueno, tú sabes. Supongo que me conoces. Me llamo Cletus Cassidy. Agente Wade Wilson, la gente por aquí me llama muerto. No, no lo hacen. Mi nombre es Andy Benton. Bienvenido al equipo. Cassidy, tienes a este lunático en tu equipo. ¿Acaso están locos? ¡Él va a matarlos! ¡Hey, retrocede! Cletus fue el primero en unirse. Y sí, él tiene pasado. Pero con el entrenamiento de Rex y un montón de ayuda de nuestros científicos, él es uno de nuestros mejores agentes. Oh, mi sentido arácnido. Bien, me alegra saber que todavía tienes eso. Algo está viniendo, necesitamos movernos. Ahora se acabó el show. Pueden rendirse lentamente y venir con nosotros. O pueden enterarse qué hora es. Maldición, deben haberte seguido a ti y a tu muchacho. Alístate para la pelea. Sí, jefa. Ve a las sombras y quédate ahí. No quiero que veas lo que vamos a hacer estos idiotas. Ahora, no se retengan.
Recuerden que no son humanos. Estoy muy adelante de eso. Sabes, en cualquier otro universo, esta pelea podría ser algo reñida, Yogi. Pero eres solo una copia. No hay gema de Sidorak esta vez, ¿verdad? Ah, no sé qué significa eso. Pero aún somos el Juggernaut. Y nosotros no. ¡Ah! Muchachos, los aparatos de Reed nos van a ocultar de la colmena por muy poco tiempo más. Necesitamos acabar con esto ahora. Wade, inicia el plan X si necesitas hacerlo. Hablas demasiado, pero estás en lo cierto sobre una cosa. Es momento de acabar esto. ¿Tú piensas que ella habla demasiado? Entonces espera que me conozcas. No me gusta esperar, Bob. ¡Ah! Maldición, Wade. Deja de ser apuñalado y empieza. ¡Vamos, Kletus! ¡Tengo tu espalda! ¡Empecemos con esto! ¿Qué? ¿Acaso no maté a ese tipo? Muy bien, damas y caballeros. Bienvenidos al plan X. Y X significa explosión. ¡Oh, mierda! ¡Todos corran! Muy bien, para todos los que se quedan, déjeme contarles un chiste. ¡Knock, knock! ¿Quién demonios crees que eres? ¡El único tipo que va a sobrevivir esto! Hemos tenido éxito. Hemos alcanzado simbiosis completa. Libéralo. Muy bien. Ha sido muy cooperativo. Tienes mi agradecimiento por la información que me has dado. Tu nombre es Virus, ¿verdad? Necesitamos cambiar eso. Pero es un comienzo. No. Eddie me paralizó. Se llevó mis piernas. Él no se va a llevar mi nombre. De ahora en adelante, puedes llamarme el Escorpión. Muy bien, señor Gargan. Ahora, póngase de rodillas y jure lealtad ante mí. Muy bien, todo el mundo, lo logramos. Eddie, esta es nuestra base. Me gustaría que conozcas a nuestro jefe de tecnología, Reed Richards. Oh, bien, otro. Lo sé. Él está un poco loco, pero es todo lo que tenemos. Hola, Reed. Yo... Es complicado, pero soy Eddie Brock. Ah, sí. Esto es un poco complicado, pero es algo divertido. ¿Y cuál es tu nombre, hijo? Dylan Brock, señor. ¿Dylan? ¿Qué demonios está sucediendo? ¿Por qué Reed? ¿Él es tu hijo? No me mientas, ¿es tu hijo? Sí. Ahora, ¿me puedes decir qué está pasando aquí? Es él. En nuestro mundo, Eddie. Dylan es Codex. ¡Wow! Hemos acabado con este capítulo y ha estado lleno de revelaciones, algunas increíbles, otras no tan increíbles. Revelación número 1. Los integrantes del equipo de Annie, Peter Parker, Cletus Cassidy, Deadpool y Andy Benton, todos tienen simbiontes y todos forman parte de la resistencia que quiere acabar con Codex. Revelación número 2. Eddie Brock está muerto en este universo. En el momento que fue a la iglesia para suicidarse, realmente lo hizo y fue Annie quien tomó a Venom en ese entonces. Revelación número 3 y es la que menos me gustó. McGargan es Scorpion, no tiene absolutamente ningún sentido, ya que, como estaba hablando con otros miembros del grupo en Facebook, en Ravencroft, McGargan sí estaba paralizado, pero estaba trabajando para Fisk. No sé cómo pasó de eso a esto, simplemente nos queda aceptarlo. Y la revelación final y más perturbadora de todas, Codex es Dylan. Muchos de ustedes le habían dado el clavo con esta teoría, pero la parte más preocupante de esta es que si tomamos como referencia las acciones de Codex, Dylan tiene el poder suficiente para conquistar el planeta Tierra. Y ahora sabemos exactamente hacia dónde va a ir este arco. Mi teoría es que Dylan va a terminar este arco aprendiendo todas las habilidades que Codex sabe, o por lo menos, mejorando mucho más su control sobre los simbiontes. El capítulo ha estado increíble, pero quiero escuchar lo que ustedes opinan en los comentarios. Por el momento, esto ha sido todo. Mi nombre es Ítalo, han estado viendo Naughty Freaky TV. Muchas gracias por la preferencia.